Bueno, gente, estamos aquí continuando con la aventura. Estamos justamente en Cutervo, para más exactos en el Parque Nacional San Andrés. En el Parque Nacional de Cutervo y estamos aquí por la Cueva de los Guácharos. El camino un poquito de barro, pero la verdad vale la pena mucho conocer. Ahí están apreciando una parte de la Cueva de los Guácharos. Aquí en Cutervo, ahí se puede apreciar también un panal de abejas. Ahora hacemos un pequeño acercamiento al panal de abejas. Ahí está. Bueno, gente, seguimos apreciando la hermosa Cueva de los Guácharos. Aquí en la hermosa provincia de Cutervo, para ser en específicos, en el Parque Nacional de Cutervo, aquí en San Andrés. Realmente muy, pero muy hermosa esta Cueva de los Guácharos. Ahí pueden apreciar un poco de esta magnífica maravilla de la naturaleza. Ahí está. Allá podemos apreciar una caída de agua espectacular. Ahora hacemos un poquito el acercamiento para poder apreciarlo un poco más. Hermosa esa cascada que pueden apreciar ahí, una cascada dentro de esta hermosa Cueva de los Guácharos. A ver, seguimos apreciando un poco más. A ver, vamos a ver un poquito más de esta hermosa cueva. Ahí está. Bien hermosa esa especie de neblina que le da un aspecto increíble a esta hermosa Cueva de los Guácharos. Seguimos aquí en la hermosa provincia de Cutervo, para ser más específicos, en San Andrés, en el Parque Nacional de Cutervo. Los nidos de los guácharos, ahí lo pueden apreciar. Los nidos, ahí está, algunos nidos de los guácharos y esta especie de neblina que le da un tono impresionante a esta hermosa Cueva de los Guácharos. Seguimos conociendo y disfrutando de las hermosas maravillas naturales aquí en Cutervo, en el Parque Nacional de Cutervo, para ser específicos, en San Andrés.